Bienvenidos a una nueva emisión de Yo Toco Noticias. Saludamos a quienes nos ven por el canal local y por internet a través de la red social en Facebook. Estos son nuestros titulares. Más de 60 familias damnificadas en el municipio. La administración municipal celebra el Día Internacional de la Tierra. Continúan abiertas las inscripciones de cédulas de ciudadanía para las elecciones de octubre. Vuelven a presentarse derrumbes en la vía que de Mediacanoa conduce al corregimiento del Caney. La administración municipal y entidades estatales se reunieron para socializar el programa de infancia y adolescencia del municipio. Damnificados por la primera ola invernal, no recibieron subsidio de servicios públicos por el gobierno nacional. Alcaldía municipal realiza mantenimientos en las vías rurales. El programa Caucayacos llegó a Punta Brava. Los damnificados de la primera ola invernal no recibieron el auxilio de servicios públicos que ofrece el Gobierno Nacional. Los damnificados de la primera ola invernal no recibieron los subsidios de los servicios públicos que otorga el Gobierno Nacional por un fallo de la Corte Constitucional, donde lo declaró inasequible. Así lo informó el secretario de Gobierno, el doctor Juan Carlos Amaya Muñoz. Bueno, en cuanto a estos subsidios, la Presidencia de la República a través del Ministerio del Interior, el mes de diciembre del 2010, sacaron unos decretos de emergencia social. Estos decretos tenían que pasar a revisión de la Corte Constitucional para su aprobación. Dentro de estos decretos sacó uno que hablaba sobre subsidios para los servicios públicos de energía y acueducto para las personas damnificadas en la primera ola invernal. Estos decretos no pasaron a revisión de la Corte Constitucional, ya que ellos argumentaron de que el gobierno central no había motivado estos decretos para decretar la emergencia social. Las empresas de energía, en una reunión que sostuvimos con ellos, en este caso la ELSA, manifestaron que ellos como empresa privada no pueden hacer esta clase directamente beneficiar a estas personas. ¿Ellos qué hicieron? Hicieron unos acuerdos de pago con las personas damnificadas del sector de Punta Brava para que ellos fueran pagando la energía desde el mes de diciembre, pero de todas formas a la gente de Punta Brava le va a tocar pagar estos servicios públicos. Pero entonces van a haber acuerdos de pago con la empresa de energía. Sí, van a haber acuerdos de pago, pero de todas formas, como es una empresa privada, ellos de todas formas le van a cobrar esto a la gente. Entonces hay que esperar qué ayudas o qué planes va a tomar o qué medidas va a tomar el gobierno central para tratar de dar estos subsidios. La Biblioteca Departamental realizó actividad cultural en la vereda de Punta Brava. El pasado martes 12 de abril, la Biblioteca Departamental del Valle del Cauca lideró una actividad cultural con el fin de promover la lectura. En dicha actividad hicieron presencia los diferentes grupos de danzas de la Secretaría de Cultura y Turismo y de la vereda Punta Brava, engalanando este evento con danzas de nuestra región. Muy bonito todo, estaba muy bonito. Gracias a Yo Toco y al alcalde Navarro, ¿no? Muy bueno, está muy buena la actividad que hicieron aquí, pues esperamos que sigan viniendo, que nos me gustó mucho. Sí. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de que nos hizo una hermosa noche, de que a pesar de este conato de inundación y todo lo que tenemos, la gente está muy receptiva al programa, de que tenemos la posibilidad nosotros de estar aquí acompañándolos, de estar con ustedes, Dios mediante hasta el mes de noviembre con estas actividades culturales de promoción, animación de lectura, que tengan la posibilidad de reavivar en cada una de estas personas ese espíritu hermoso que tienen en el acompañarnos. Por lo menos el día de hoy nos dimos cuenta qué clase de trabajo podemos realizar de aquí en adelante. ¿Cómo encontró los grupos de la Casa de la Cultura? Bueno, un nivel muy bueno, encontramos un nivel muy bueno con los chicos, muy, muy coordinados, mejor dicho, o sea, nos quedamos sin palabras. Nuevamente se ven afectadas más de 60 familias en la vereda de Punta Brava debido al desbordamiento del río Cauca.
Nuevamente se desbordó el jarillón del río Cauca en el corregimiento de Punta Brava, dejando así 60 familias damnificadas. La evacuación se realizó el 12 de abril a la 1 de la mañana. Allí mismo el alcalde del municipio acudió con el secretario del CLOPA e informó sobre las medidas que se tomarán ya que ha vuelto la ola invernal a nuestro país. También le hizo un llamado al gobierno nacional para que tomen medidas y ofrezcan la ayuda necesaria. Sí, otra, como lo he dicho en situaciones anteriores, esto va a ser repetitivo. Toda vez que haya un invierno vamos a tener esta zona inundada. No es solamente de ahora, es muchos años atrás. Simplemente vuelvo y le pido el favor al gobierno nacional que nos apoye para dar una solución de fondo a este problema, reubicando a estas personas. El municipio en varias oportunidades hemos mencionado que tenemos el lote, que tenemos ya todos los estudios listos, que simplemente tengamos una voluntad decidida del gobierno nacional y el gobierno departamental para que de una vez comencemos a ejecutar las obras y no le damos tanta vuelta al asunto. Las cámaras del canal Yo Toco estuvieron acompañadas por Caracol Noticias desde la zona afectada por el invierno. La Administración Municipal a través de la UMATA celebrará el Día Internacional de la Tierra el 19 de abril en el Parque Boyacá. El Día de la Tierra es un día festivo celebrado en muchos países el 22 de abril. Su promotor, el senador estadounidense Gabriel Nelson, instauró este día para crear una conciencia común a los problemas de la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la tierra. La jefe de la UMATA, la ingeniera Caterina Ordóñez, nos explicó que el 19 de abril celebrará el Día Internacional de la Tierra en el Parque Boyacá e hizo la invitación a niños, jóvenes y adultos para que atiendan al llamado de cuidar y conservar nuestro planeta. Con el fin de crear conciencia en nuestro municipio, brindar un pequeño grano pues, para culturizarnos acerca de la contaminación de nuestro planeta, tenemos el interés de llevar a cabo una actividad o un plan de choque en nuestro parque el día 19 de abril. La idea es que tengamos un espacio, unos minutos de tranquilidad, de conciencia. Vamos a proyectar unos videos, vamos a gestionar el momento en el que podamos como brindar un espacio libre, sin contaminaciones visuales, a oscuras, con iluminación natural. La idea es que nos acompañen jóvenes, niños, adultos, familias. Tengamos un rato en donde podamos ver videos de conciencia para concientizar a la población de nuestro municipio y podamos ver cuáles son los problemas encontrados a nivel mundial que puedan estar afectando nuestra tierra. La Administración Municipal dio inicio al mantenimiento en las diferentes vías de la zona rural. La Administración Municipal sigue con paso firme realizando los mantenimientos en las vías en la zona rural. Los trabajos se iniciaron en la vereda El Volcán del Corregimiento El Rayito y en el tramo Caseta Comunal a la Quinta del Corregimiento El Bosque. La comunidad manifiesta que el doctor Fernando Navarro está cumpliendo con su programa de gobierno. No, pues nos encontramos súper contentos, súper alegres y viendo pues esta magnitud del señor alcalde, que pues sí, muy esmerado por sus obras sociales. Y entonces pues muy, muy alegres, porque esto en tiempo de invierno imposibilita mucho para uno salir y entrar, que se le ofrece uno entrar un carro, un vehículo, y desde que no sea un carro de buena fuerza, de doble, no puede arribar uno a su destino y esperar el próximo que quizás sea el que aspiramos a que haga el empalme con el doctor Navarro. Y ¿sí? Porque otro pues no creemos, porque 1, 2 y 3, Navarro otra vez. La verdad es que yo estoy satisfecho porque los proyectos que tenía Fernando Navarro, tardecito fue, pero se están cumpliendo. La estamos viendo como nosotros queremos, para las caballitas. Yo la verdad es que a muchos compañeros les he dicho de que de pronto nos tiran el agua sucia, como se dice, ¿no? Pero nosotros lanzamos un proyecto, una propuesta, y queremos que se haga de hoy para mañana, Leo. Y eso no es así, hay que tener paciencia. Todo tiene su tiempo. Y al cabo del tiempo, pues sí, gracias a Dios lo que cumplió, ha prometido Fernando, se está cumpliendo. Yo estamos muy agradecidos de la administración, que la labor que nos está haciendo la carretera muy bien,
y siempre estamos agradecidos de Navarro y de la, desde que está, él ha cogido la administración. Estábamos en el volcán, nos colocó la energía, nos colocó, hizo la carretera y muchas cosas. En la sala del Consejo Municipal de Yotoco se reunieron el señor alcalde, los secretarios de despachos y funcionarios de entidades estatales para socializar sobre el programa de infancia y adolescencia del municipio. El pasado 12 de abril se realizó en las instalaciones del Consejo Municipal el primer Consejo de Política Social sobre la primera infancia y adolescencia, estando presentes el señor alcalde, los secretarios de despacho y diferentes representantes de instituciones estatales para tratar temas concernientes a los avances de ejecución del proyecto de la primera infancia y adolescencia, de igual forma la socialización por parte de Bienestar Familiar sobre las nuevas políticas para este importante proyecto para el bienestar de los menores de nuestro municipio. La psicóloga Amanda Briceño socializó la capacitación que se realizó en Pasto los días 14 y 15 de marzo sobre primera infancia y adolescencia por el Ministerio de Educación Nacional. La lluvia no fue impedimento para que se realizara el Consejo de Desarrollo Rural en el corregimiento de Rayito, donde asistieron más de 1,000 personas quienes participaron de rifas y otras actividades. Bajo la lluvia se inició el Consejo de Desarrollo Rural en el corregimiento de Rayito. Más de 1,000 personas atendieron el llamado de la Administración Municipal a través de la UMATA, donde el objetivo era informarle a la comunidad en qué se invierten los recursos del municipio. Algunos de los asistentes manifestaron la importancia de estos consejos comunitarios, porque de esta forma se dan cuenta en qué se invierten los recursos del municipio. No, muy bien hechos. Sí, despejamos muchas dudas. Es muy bueno estos consejos comunitarios porque la gente puede preguntar, le pueden responder y uno queda más convencido de lo que le están diciendo. Que está bueno por lo que le despeja muchas dudas a la comunidad y se está haciendo algo muy bueno por la comunidad. Pues yo creo que ha sido excelente que siga. Sí, me parece muy importante. Muy importante porque nos están aclarando punto a punto. Y sí, me parece buena la integración porque me parece muy bueno trabajar como en comunidades y que nos aclaren perfecto. Para mí es súper importante porque, como te digo, de una u otra manera, el pueblo o la comunidad necesita saber en qué es que se están ganando los dineros o qué se está haciendo con ellos. Que no suceda ni se preste para malas informaciones o chismes, como uno muchas veces lo dice, de que Juliano se roba la plata, de que Juliano esto, el otro. No, es bueno de que la gente de la comunidad se entere cómo es que está manejando a nivel administrativo eso. Empieza por el 6. 2. El 2. 6. 6. 23. 6. 23. La moto. Ahí viene el ganador de la moto. 6. 23. Vamos a verificar. Venga, pero para acá, venga, 623, para que verifique. ¡Pasale! 623. Viene a traer el otro aquí que necesitamos. ¿Sí? Bueno, ok. 623. Consejo de Desarrollo Rural. Y hoy entregando esta moto. Recuerden su nombre ahora sí. Me llamo Álvaro Villana Marcides. Muchas gracias a Fernando Navarro por todo. ¿Cómo se siente ser el ganador de esta moto? Por esta moto que me acaba de ganar. Y ahora sí. Y ahora seguir recorriendo todas las veredas. Todo eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, ¿cómo se siente de entregar a la comunidad premios y premios y más premios? Oh, muy satisfactorio, muy emocionante ver uno que el campesino disfruta de toda esta fiesta, de que estamos contribuyendo al desarrollo del campo, y eso a mí me llena de orgullo, me llena de satisfacción. Estoy muy contento, parece que si hubiera sido yo que me la hubiera ganado, y sobre todo un gran amigo como es Pate Perro. Y doctor, ¿y la gente siempre acompañándole a sus llamadas? Sí, claro, es una asistencia total del campesino,
saben que tiene un alcalde amigo, que tiene un alcalde que los quiere, que los protege, y ahí siempre estará Fernando Navarro para defender los intereses del campesino, porque ellos saben que Navarro es amigo de ellos. Bueno, muchísima gente que tuvimos la oportunidad de hablar con ellos manifestaban que era muy positivo donde se reunía la gente para contarles qué se estaba haciendo con la plata, en qué se estaba invirtiendo, los programas, los proyectos y todo esto. No, no, estos consejos de desarrollo rural sirven para uno empapar al campesino cómo se está manejando la administración, en qué se está invirtiendo la plata de la administración, y por a través de todas estas risas, de todos estos regalos que muy merecidos los tienen, uno los invita a que salgan adelante, que sigan triunfando, que se estimulen, que ser campesino es un honor, que lo debemos de llevar todos muy en alto, y por eso yo disfruto tanto de estas fiestas del campo. Y que la gente siempre tenga presente que cuentan con un amigo alcalde. Sí, ellos lo tienen claro, el campesinado la tiene clara de que Fernando Navarro es el amigo que está ahí siempre con ellos en las buenas y en las malas. Igualmente yo siempre cuento, porque ha sido una gente muy leal a Fernando Navarro, y eso a mí me llena, y el compromiso es muy grande con toda esta comunidad tan linda que necesita tanto de los buenos gobiernos. Bueno, doctor, muchísimas gracias.